Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a quienes nos están siguiendo desde distintas partes de Iberoamérica. Buenas noches allá en España. Pues estamos aquí a punto de iniciar la conferencia magistral a cargo del doctor Manuel Ángel Vázquez Medel, a quien agradezco haber aceptado la invitación y es para mí un honor estar aquí para moderar esta conferencia. Bueno, antes que nada voy a presentar su semblanza. Manuel Ángel Vázquez Medel. 1956. Es escritor y catedrático de literatura y comunicación en la Universidad de Sevilla, en la que fue fundador de la Facultad de Comunicación, presidente de honor de la Asociación Andaluza de Semiótica, miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y medalla de la Universidad de Huelva. Es director del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación y presidente de la Comisión Académica del Máster en Escritura Creativa de la Universidad de Sevilla. Ha sido director del Aula Ortega y Gasset, WIMP, y primer presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía 2005-2008, y distinguido por las fundaciones Juan Ramón Jiménez y Francisco Ayala, por sus aportaciones investigadoras, Premio Internacional Intercampus, Fundación Telefónica, de Investigación en la Red 2004, Medalla de Oro de la Asociación de la Prensa de Málaga 2006, Socio de Honor del Grupo Comunicar 2015. Premio Ángel Serradilla de la Asociación de la Prensa de Huelva 2018 e Indalo de las Letras 2018 a la excelencia académica y creativa. Ha sido coordinador general de la Gran Enciclopedia de Andalucía, fundador y presidente de la Asociación de Editores de Andalucía, de Editoriales Andaluzas Unidas y de Ediciones Alfar. Autor de 200 publicaciones científicas y una treintena de libros, destacan Teoría del Emplazamiento, Implicaciones y Aplicaciones 2003. La Urdimbre y la Trama, Estudios sobre el Arte de Narrar, 2005, y La Universidad del Siglo XXI en la Sociedad de la Comunicación y del Conocimiento, 2009. Ha actuado como padrino y autor de la Laudatio en las investiduras de Francisco Ayala y Umberto Eco, como doctores honoris causa en comunicación por la Universidad de Sevilla, así como en la de Antonio Carvajal con ocasión de la medalla de la Fundación Rodríguez Acosta y de Emilio Lledó en la entrega del Premio Erasmo de Rotterdam. Sus aportaciones, que parten del principio de consciencia o unidad del conocimiento, implican especialmente la filología, la filosofía y las ciencias sociales. Destacan las formulaciones sobre semiótica y transdiscursividad y teopraxis del emplazamiento-desplazamiento. Es autor de los libros de poemas Pájaro de la Noche, 1994, y Remota Luz, 2019, así como del de aforismos El ave de Minerva se eleva en el crepúsculo, 2019. Y ya sin tanto preámbulo, pues le cedo la palabra al doctor Manuel Ángel Vázquez Medel. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Soy yo el que me siento honrado y agradecido de poder acompañaros y de poder compartir esta tarde en América. Saludos a los hermanos de América, ya noche en Europa. Y lo vamos a hacer, voy a poner ya una presentación, eso es, desde un título que implica y aúna a Hegel, el ave de Minerva se eleva en el crepúsculo, pero también resuena a Hölderlin cuando se preguntaba para qué poetas en tiempos de escasez, en tiempos de miseria. Antes de comenzar, quiero agradecer a Ulises Paniagua, a Abel Rubén Romero, a quien tuve la fortuna de conocer y tratar y sigo su magnífica creación poética, y desde Sevilla, desde el sur de Europa. Pues quiero también felicitaros porque este año en México, desde donde surge esta iniciativa, lo habéis proclamado Año de la Independencia y de la Grandeza de México, pero me gustaría que además de ese orgullo de la patria, que forma parte de un imaginario patriarcal y androcéntrico, también tuviéramos todos esta noche, en mi invitación, el orgullo de la matria, que pensáramos poesía y filosofía al servicio de una nueva civilización planetaria en nuestra matria Tierra. Sé que en estos días he seguido con mucho interés muchas de las intervenciones, se ha hablado de la matria como ese lugar común de la lengua, pero ahora también podemos aplicar la matria al planeta que todos y en común habitamos. También querría de inmediato felicitarles porque han tenido la valentía de titular este coloquio Poesía y Filosofía,
y no filosofía y poesía, como incluso por casi toda la bibliografía, con alguna excepción, venía dándose antes. Y ello se debe, sin lugar a dudas, a que a pesar de la coordinación, siempre se ha considerado la filosofía por encima y por delante de la poesía. Por tanto, me gusta que se haya puesto aquí delante la poesía, luego explicaré por qué razones, y les traigo aquí esta pequeña reflexión entre bromas y veras. En esa afirmación de Filón o de Clemente de Alejandría y de Tomás de Aquino, filosofía anquil la teología, la filosofía es sierva de la teología, pero también la provocación de Jorge Luis Borges, creo en la teología como literatura fantástica, es la perfección del género. Ergo, la filosofía sería realmente sierva de alguna manera de la literatura fantástica y por tanto de la creación poética. Ahora, más en serio, vamos a abordar algunas premisas de mi intervención que voy a desarrollar con cierta celeridad a fin de que podamos tener un tiempo de diálogo. Me parece muy importante que en este coloquio, que es hablar conjuntamente cum locuere, ¿verdad?, haya verdadero diálogo, construcción del conocimiento, diálogos a través de la palabra. Y ya verán también de inmediato que yo voy a procurar que mi voz se una a esa polifonía de voces que nos han antecedido en este momento, que es un poco el paso del Ecuador, el momento medial de esta gran iniciativa que espero se mantenga y se siga impulsando. En primer lugar, querría hablarles de la tematización del observador en la observación y en el proceso de reflexión. Yo no estoy por encima del bien y del mal. Yo no les vengo a hablar con ninguna palabra definitiva. Creo en la relatividad del conocimiento, el principio de relatividad, no de relativismo, no como sostiene ese pensamiento único de la posmodernidad. Creo que frente al objetivismo dogmático y frente al subjetivismo relativista, cabe defender una relatividad del conocimiento, una relatividad también en la comunicación. Y por ello, también voy a subrayar en mi intervención la genealogía de mi propio pensar, de mi propio sentir, de mi propio decir y actuar, porque creo que, como decía Claraval, y luego se repetiría Newton y otros grandes, somos enanos a hombros de gigantes. Por tanto, en nuestra voz, en nuestra palabra, tienen que resonar otras voces. Y todo ello desde el principio de complejidad. No voy a poder resolver en un puñado de minutos a qué poesía nos referimos, a qué filosofía nos referimos. Ya las intervenciones anteriores han sido una buena muestra de pluralidad, de orientaciones, corrientes y tendencias. Pero sí les diré que voy a hacer la intervención intentando superar el dualismo excluyente del pensamiento euro-occidental, sobre todo de la modernidad. Incorporar a mi reflexión las reflexiones de otros lugares del planeta. No es el mundo euro-occidental el único. Y efectivamente, como se han defendido ya en este encuentro, algunas aportaciones de las poblaciones autóctonas de América, de otros lugares del planeta, de la India, eso es muy importante. Haré todo ello desde, como decía Abel, desde la consiliencia, desde la unidad del conocimiento, una unidad que no solo implica filosofía y poesía, sino que implica también la ciencia. Quiero saludar, por cierto, a Manuel Brullón, miembro de mi grupo de investigación, que se incorpora desde un Madrid muy helado, y, por cierto, también a todas las personas que nos acompañan esta noche como gesto también de amistad. Finalmente, soy muy heraclitiano. Frente al inmovilismo de Parménides, creo que panta rey, todo corre, todo discurre, todo cambia, todo se transforma, todo fluye y todo influye. Y voy a abordar poesía y filosofía como discursos, como un discurrir en la palabra. Además de todo ello, además de esas premisas, quiero recordarles que poesía y filosofía son creaciones mentales y que, por tanto, no voy a poder insistir mucho en ello, pero la actual neurociencia, he querido traer aquí una fotografía con mi querido y admirado neurocientífico Francisco Mora, también la cubierta de su libro Neurocultura, que junto con Neuroeducación, Lectura
y neurociencias son aportaciones absolutamente imprescindibles en el siglo XXI. Creaciones mentales, lo voy a insistir en ello, entendiendo la mente como un sistema abierto y complejo que implica nuestro cuerpo, somos cuerpo, que implica nuestro cerebro y que implica nuestro entorno. Yo ahora formo parte de la mente de ustedes, mi palabra entra en el cerebro de ustedes, establece conexiones neuronales, influye, les emplaza y les desplaza. Luego veremos algo de ello y si no lo retomaremos en el diálogo. Algunas claves iniciales para que no se me vayan algunas cuestiones importantes. Partiremos, como decía Abel, de esa teopraxis del emplazamiento-desplazamiento, que es el nombre que hemos querido dar en el grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación, a un enfoque, a un planteamiento de teoría, pero también de praxis. No separamos teoría y praxis, igual que no separamos individuo y sociedad, no separamos lo objetivo y lo subjetivo, creemos que todo está profundamente interconectado. Y desde la neurociencia sí quiero indicar, porque es muy importante para la filosofía y para la poesía, que somos precisamente la consecuencia y el fruto de un largo proceso evolutivo en el que en nuestro cerebro queda la huella de todo aquello de lo que venimos, desde las primeras células, desde los primeros seres vivos, hasta ese tronco cerebral, llamado por algunos cerebros de reptiles, que impulsa la voluntad de vida, la gana de vivir, y también las dos tendencias fundamentales de los seres humanos, la de reconocer el peligro que amenaza la vida, para afrontarlo, tendencia conjuntiva, para afrontarlo y superarlo, o bien para huir, para escapar, tendencia disyuntiva. Después, nuestro sistema límbico, nuestro complejo cerebro emocional que tenemos muy en común con seres más avanzados, especialmente con los mamíferos, que implica ya y que complica esa voluntad de vida con una voluntad de placer y de evitación del dolor que hace que nuestras reacciones ante el entorno sean mucho más complejas. Pero el desarrollo de nuestro neocórtex, de nuestra corteza cerebral, que nos da la racionalidad, implica también una voluntad de significado. Y hoy los científicos nos dicen que una parte de ese neocórtex, el córtex prefrontal, lo que está detrás de nuestra frente, articula una voluntad de sentido que va más allá de la voluntad de significado, que tiene mucho que ver, como veremos, con poesía y filosofía y que desarrolla la capacidad ejecutiva. Y atravesando todo ello, voluntad de amor. Voluntad de amor que enraizo, no lo puedo desarrollar, con la biología del amor de dos grandes biólogos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, ya desgraciadamente fallecido. Voluntad de vida, voluntad de placer y evitación del dolor, voluntad de significado y de sentido, voluntad de amor están detrás de los impulsos que articulan poesía y filosofía de la que vamos a hablar, no sin algún guiño al pasado, desde el momento actual, desde el inicio de la tercera década del siglo XXI, cuando ya no solo vivimos en el primer entorno, physis, naturaleza, y en el segundo entorno, polis, sociedad, dimensión social de lo humano, sino que vivimos en un entorno tecnológico y maquínico, gracias al que ahora nos estamos pudiendo comunicar. Y hablaremos también, es la clasificación del filósofo de la ciencia Javier Echeverría, desde esa telépolis y de cómo filosofía y ciencia deben afrontar ese tercer entorno. Finalmente, como premisas, creo que mi voluntad en esta conferencia, en esta reflexión, es que mis palabras tengan incidencia en la vida, porque creo, a diferencia de lo que planteaban Marx y Feuerbach en la tesis Marx y Engels en la tesis 11 a Feuerbach, cuando decían lo que hace falta no es interpretar el mundo, sino transformarlo, coincidiendo con ello en que es necesario transformar el mundo, creo que interpretar el mundo es ya una manera de transformarlo. Y por ello creo en el altermundialismo, creo que tenemos que construir otra sociedad diferente. Todo ello basado, superando el dualismo, en la dimensión logomítica o mitológica de la palabra, donde se articulan pensamiento y sentimiento. Vamos a ir
algo más fluidamente, reconociendo, por supuesto, y más en esta conexión con el mundo que tiene su centro en México, a la querida María Zambrano, quizás la autora más mencionada en estos días, autora de ese libro ya modélico, Filosofía y Poesía, publicado precisamente en Morelia, en la Universidad Michoacana, de ese gran país, México, que tuvo la valentía de acoger a tantos intelectuales, a tantos exiliados de España después de la terrible guerra civil. Pero una María Zambrano que siguió durante toda su vida desarrollando esa idea y que actualmente es publicada, Filosofía y Poesía, precisamente en el Fondo de Cultura Económica que nos acoge. Yo también les voy a recomendar este magnífico libro, Algunos lugares de la poesía, publicado en Trota, en el que se han recogido algunos de los escritos más avanzados de María Zambrano. No tengo tiempo de entrar en sus ideas, pero voy a intentar que transparezcan a través de mi palabra, porque realmente su reflexión y sobre todo acerca de la recusación platónica de la poesía en la República por razones ontológicas, porque parece que la poesía alejaba del mundo de las ideas de ese topos uranos que era la realidad, pero también por razones políticas, porque parece que la poesía, al ser un discurso de ficción, que a veces se ha confundido con un discurso de mentira, parece que podía ser un bloqueo para el ideal de justicia que perseguía Platón. Ninguna de las cosas eran ciertas. Ahora veremos que también es necesario superar a Platón y por ello todo ello va a estar en nuestro fondo. Referencias imprescindibles. Hölderlin, que Martin Heidegger, o Heidegger, si queremos decirlo a la alemana, yo lo diré a la española, pues Hölderlin traza un momento muy especial. Y yo precisamente he querido arrastrar la palabra de Hölderlin al título de esta poesía, a la pregunta que articula precisamente para que poéticamente habite el hombre sobre esta tierra. Efectivamente, esa pregunta, ¿Wozu dicht in dürftiger Zeit?, ¿para qué poetas en tiempo de penuria?, ¿para qué poetas en tiempos de miseria?, aparece en el fragmento 7 de esa hermosísima elegía, Pan y vino, en la que Hölderlin se pregunta por ese momento en el que todavía estamos, en el que los dioses parecen que nos han abandonado, pero que aún no han llegado los nuevos héroes en ese momento de crisis en el que un mundo viejo, como también podríamos citar a Antonio Gramsci, un mundo viejo ha aparecido y un mundo nuevo se resiste aún a nacer. Por eso yo quiero también que nuestra reflexión sobre poesía y filosofía contribuya decisivamente al impulso, al nacimiento de esa nueva realidad, ese proceso que Nietzsche llamaba de transhumanización, de transformación de lo humano. Yo luego les daré mi respuesta, pero ahora quiero responderles a por qué poetas en tiempos de miseria, desde la voz de un gran filósofo, de un gran pensador español, vivo y lúcido a sus 93 años. Don Emilio Lledó, que nació muy cerca de donde les estoy hablando, en Sevilla, en Triana, uno de los mejores pensadores, a mi juicio, en este momento en todo el mundo, premio Princesa Sofía de Comunicación y Humanidades, que nos dice, entre otras cosas, esto que les voy a leer. Frente a la prostitución de la palabra, del lenguaje, en un mundo de fakes y de mentiras, contra el que debe luchar la filosofía y la poesía. Lenguaje de la economía y la miseria, del engaño y la corrupción, de la indecencia y de los defensores de la desmemoria, para amparar cualquier vileza del presente con la impunidad de que nunca será recordado. En la elegía Pan y vino, Hölderlin, en palabras citadas en múltiples contextos, se preguntaba, ¿para qué poetas en tiempos de crisis? Pues para eso, precisamente para eso, para evitar que en épocas de miseria ocupen su lugar los timadores, los farsantes, los hechiceros, los fanáticos y otras criaturas del submundo intelectual. Emilio Lledó, al que quiero unir también, por cierto,
a otros grandes pensadores como Juan David García Baca, editor de esa edición de Hölderlin y la esencia de la poesía, que al igual que Heidegger invitaba a pensar desde Hölderlin, Juan David García Baca invitaba a filosofar según el espíritu y la letra de Antonio Machado en ese libro magnífico, espléndido, en el que nos recuerda también a ese gran Antonio Machado, poesía y filosofía del Juan de Meirena. Un Juan David García Baca también acogido en México, posteriormente en Venezuela, cuya nacionalidad terminó asumiendo. Y también pasará por nuestro pensamiento Goethe, el Goethe de poesía y verdad, el Goethe que nos invitaba a que todos los días oyéramos un poco de música, leyéramos un buen poema, contempláramos un cuadro hermoso y, si es posible, dijéramos algunas palabras sensatas. Hay que releer también a ese sabio, ese gran humanista que fue Johann Wolfgang von Goethe. Y, por supuesto, también voy a tejer en mi palabra la hermenéutica, la teoría de la interpretación, la poesía y la filosofía al servicio también de la interpretación y de la comprensión. Y quiero rendir mi homenaje, puesto que no voy a poder hablar mucho de él, a ese Hans-Georg Gadamer, el autor de Verdad y Método, Wahrheit und Method, que tiene también en Poema y Diálogo algunas de las aportaciones fundamentales para nuestro tema. O al Gianni Vattimo, el impulsor del pensiero débole, que no es pensiero light, es pensamiento que se sabe pensamiento para unir la reflexión en la poesía y ontología. Y vuelvo de nuevo a Emilio Lledó. Hay dos presencias muy especiales, hay grandes autores, grandes amigos, queridos pensadores, queridos poetas que tengo muy presentes. No les voy a poder mencionar a todos. Estos días, incluso en la magnífica intervención, conferencia magistral anterior de Óscar de la Borbolla, se hablaba del origen del concepto poiesis en la filosofía griega. Ese es el primer libro que escribió Emilio Lledó para ver cómo esa palabra del verbo poiein, infinitivo, en ese poieo, en la primera persona del presente, esa poiesis pasaba de ser un hacer a un crear y a un crear diálogos a través de la palabra. Un Emilio Lledó que me parece, yo en mi libro El ave de Minerva se eleva en el crepúsculo, le coloco como el último de los grandes gigantes sobre los que yo, una persona pequeña, intento subirme para atisbar más lejos. Un hombre que nos orienta desde el logos, desde la educación, desde la paideia, que desde niños nos orienta hasta el final de nuestros días y nos permite aspirar a los grandes universales de verdad, bondad, belleza, aletheia, agazón, talón. Emilio Lledó, que nos dice que una cuestión de lenguaje, eso parece ser la vida humana. La vida es ese ser indigente, menesteroso, que no puede vivir sin los otros, que no puede pensar sin los otros. Al menos eso es lo que decía el filósofo que descubrió para qué servían las palabras y qué se podía encerrar en ellas. Se refiere fundamentalmente a Aristóteles, más que a Sócrates y a Platón. Esa exigencia de compañía no solo manifiesta la necesidad del lenguaje, sino la radical soledad de cada conciencia que encuentra a través de las palabras y a través del amor la posibilidad de engarzarse con sus semejantes. Apenas hay otros puentes entre seres eternamente separados. El origen del lenguaje y del amor tenía, sin embargo, que desarrollarse sobre el principio de libertad que permitía ver el mundo y desatascaba las palabras acartonadas de las frases hechas en las que se coagula la posibilidad del pensar. Por tanto, palabra para fluir, palabra para comunicar, palabra para la vida auténtica que es siempre vida compartida a través del pensamiento, a través del sentimiento. Emilio Lledó, en ese artículo que menciono, La palabra más libre, publicado en El País en 2008, pueden consultar una buena parte de la obra de Lledó online, decía
que la palabra no solo era lengua materna, porque la lengua materna en que nacemos tiene que hacerse lengua personal, lengua matriz, lengua capaz de definir y de manifestar nuestros comportamientos. Y para cultivar esa lengua materna, frente a un mundo de pragmatismos, las líneas del poema nos enfrentan a un uso del lenguaje absolutamente libre. No hay otro compromiso con sus palabras que el que implica la apertura a un nuevo horizonte de sensibilidad. Y en ese horizonte vislumbramos la propia historia enhebrada en un tejido de significaciones inesperadas, de sentidos imprevistos, provocadores y enriquecedores. La poesía nos hace ver el mundo con ojos distintos al que el uso nos marca en el diario y tantas veces vacío discurso del vivir. Por eso es la poesía efectivamente un mundo de creatividad, de libertad y ser libre. Y eso quiere decir en poesía el encuentro con un lenguaje que se dice a sí mismo y no tiene otra posibilidad de entenderse que cobijándose bajo las alas con esa misma libertad de señalar, de significar, que es al mismo tiempo una libertad de encender, de sentir, de entender y de amistar. Vaya con estas palabras mi homenaje profundo a Emilio Lledó. Cuando Abel me invitó a pensar en este coloquio, me di cuenta de que toda mi vida, especialmente toda mi vida académica, había sido una vida dedicada a poesía y filosofía. Por eso he querido rescatar esta foto para mí entrañable de Puerto Rico en 1981, cuando conmemorábamos el primer centenario del nacimiento de ese gran poeta y también pensador que es Juan Ramón Jiménez. Ahí estoy acompañando a Rafael Alberti, símbolo de la poesía de la generación del 27, esa edad de plata de la literatura española, Jaime Benítez, filósofo orteguiano, rector de la Universidad de Río Piedras, que recogió el premio Nobel en nombre de Juan Ramón Jiménez. Y ahí también, 10 años después, en Madrid, con Francisco Ayala, ese gran pensador y escritor, ese gran narrador, premio Cervantes, príncipe de Asturias, todavía era príncipe de Asturias de poesía, que representa esa gran síntesis de ciencias sociales y de humanidades. Pero me doy cuenta de que esa vía y de que esa vida llega hasta la actualidad, porque los dos últimos libros en los que yo he intervenido y que les invito a leer, porque yo en ello soy simplemente editor, autor de la introducción, del prólogo, de las notas, son precisamente Pájaros perdidos, de Rabindranath Tagore, donde se funde el aforismo con el haiku, y Glorioso triunfo del príncipe Arjuna, relato de Francisco Ayala, dos obras en las que están presentes ambas, poesía y filosofía. Y poesía y filosofía han estado presentes en otras muchas obras en las que ha abordado Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, a cuyo libro daba el título precisamente de Heidegger en De camino al habla, el poema único, o el propio Fernando Pessoa con Identidad y diferencia, o Luis Cernuda, que todavía duerme en la entraña de México, que la acogió hasta su muerte en 1963. Luis Cernuda, al que dedicaba un libro precisamente sobre su poesía y su poética, su pensamiento y su sentimiento, que titulaba precisamente El deseo, la rosa y la mirada. O otros poetas internacionales como Samuel Beckett. Y en estos momentos me dedico precisamente al estudio de la persona que creo que en lengua española, que en nuestro idioma, está llevando más lejos la poesía y el pensamiento. Algunos de ustedes la reconocerán. Es Chantal Maillard. Chantal Maillard, con esa mirada escrutadora, con esa mirada poderosa, con esa mirada que no es solo física, sino que es también mental, de la razón y del sentimiento. Esa poeta que se atreve a matar esa dimensión de Platón que nos ha hecho negar lo concreto, lo tangible, el cuerpo que somos, la realidad que nos alberga, para intentar ir hacia un mundo de las ideas, a un topos uranos, y que precisamente por este libro recibió el Premio Nacional de Poesía en 2004.
y en el que están contenidas estas hermosas palabras. Escribir, porque alguien olvidó gritar y hay un espacio blanco ahora que lo habita. Escribir, porque es la forma más veloz que tengo de moverme. Escribir y no hacer literatura. ¿Y qué más da? Hay demasiado dolor en el pozo de este cuerpo para que me resulte importante una cuestión de este tipo. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Escribimos, pensamos, para que el agua envenenada, para que la palabra envenenada, para que el pensamiento único de ideas acartonadas y falsas orientadas a la dominación, para que el fake, para que la mentira que domina en estos momentos tristes de miseria los medios de comunicación, revivan. Y les voy a hacer un pequeño regalo, si funciona la tecnología, para también que descansen de mi voz. Vamos a escuchar el comienzo del poema El pez, de este magnífico libro Hilos, de Chantal Maillard, en su propia voz. Espero que la tecnología nos... Volver a las palabras. Creer en ellas. Poco. Solo un poco. Lo bastante como para salir a flote y coger aire y así poder aguantar luego en el fondo. Volver a las palabras, con voluntad de sentido, boqueando pez en la orilla común de los creyentes. Un hermoso y extenso e intenso poema que pueden oír de la voz hermosa de Chantal Maillard, precisamente también en YouTube. Y voy a terminar con ella invitándoles a leer el último libro, Medea, pero también su último libro de ensayo, La compasión difícil, porque precisamente esta gran creadora, esta voz potente que nacida en Bélgica quiso hacer de la lengua española su matria, a pesar de que su lengua materna había sido la lengua francesa y que, como verán en el fragmento número 44 de Medea, nos provoca y nos llama a comprender sin pensar, sentir sin agitarse, percibir sin juicio. El juicio pesa demasiado para aliviar la pena, entornar los ojos, ladear la cabeza, tendre l'oreille, descubrir en los propios huesos el grito que es de todos. Y junto con estos grandes pensadores e investigadores, me he centrado fundamentalmente, lo anunciaba en mi resumen, en Emilio Lledó y en Chantal Maillard, pues también otros libros importantes, este volumen sobre poesía y filosofía, coordinado por Luis Beltrán Almería, o La filosofía de los poetas, de Jesús Maestro, a quien vamos a tener precisamente en este encuentro y que por ello me excuso de insistir y voy ya al tramo final de mi intervención para provocar el coloquio. Les dije que les iba a hablar desde una teoría que es también praxis del emplazamiento y del desplazamiento, que impulsamos también colectivamente. Quiero recordar aquí con todo cariño a todas las personas de mi grupo de investigación, del grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación. Filosofía es comunicación, poesía es comunicación, todo comunica y se comunica en el universo desde el triple emplazamiento en el espacio, en el tiempo y en el mundo de conciencia, pero también ese constante desplazamiento en el que vivimos. No tengo mucho tiempo de explicarles los fundamentos de la teoría o de la teopraxis del emplazamiento-desplazamiento, pero pueden descargarse el embrión de ella, ese libro publicado en 2003 que tienen en Academia Edu. Basta que pongan en el navegador Academia Vázquez Medel, pueden descargarse un centenar de mis publicaciones. Y vamos a ir, como les decía, al final para volver a retomar la palabra poética. Porque quiero llevarle de las diferencias. Efectivamente, poesía y filosofía son manifestaciones de la materia y de la mente, de ese sistema cuerpo-cerebro-entorno, encarnadas en la palabra, diálogos, que en sus extremos
pueden plantear diferencias y puede haber matices entre un discurso poético orientado fundamentalmente, como se ha dicho, hacia la belleza desde la función poética que decía Roman Jakobson o estética Mukharovsky como función dominante, y un discurso filosófico orientado fundamentalmente hacia la verdad desde la función referencial como función dominante. Pero creo que superado ese error fundacional de la filosofía en Occidente, ese olvido del ser y esa remisión de y el olvido de los entes concretos en los que late el ser, y desde una perspectiva de Consilies, nada indica que la búsqueda de la verdad deba excluir la belleza, ni que la búsqueda de la belleza implique ninguna renuncia a la verdad. Y por ello, aunque sea importante distinguir entre el discurso filosófico como un discurso fundamentalmente factual, porque busca aspirar a un horizonte de verdad, y el poético como un discurso ficcional que busca aspirar a un horizonte de belleza, debemos procurar precisamente esa dinámica y fecunda relación. Aspiramos a discursos de vida y de palabra que impliquen los cuatro trascendentales: unidad, verdad, bondad y belleza, unum, verum, bonum, pulcrum, aletheia, verdad, kalos, belleza, y exactamente agathos, bondad en griego. Hemos dicho que el pensamiento humano es logomítico y que es imposible un discurso filosófico sin el impulso de las imágenes, de las metáforas, de los símbolos, sean caverna, paloma, luz, oscuridad, día y noche. Sin la presencia de la emocionalidad no hay razón sin emoción, y aspiramos hacia esos cuatro horizontes que procuramos buscar desde nuestro limitado emplazamiento histórico. Por ello, yo quería traerles a este horizonte que planteaba ya Hegel. Curiosamente, el padre de la modernidad, el padre de una dialéctica tesis, antítesis, síntesis, que luego convirtieron en dualéctica, tesis frente a antítesis, en un pensamiento dual y dicotómico, y yo convertía esta frase en un verso alejandrino: el ave de Minerva se eleva en el crepúsculo. Y en esa obra, que yo comenzaba con esa cita de Hegel, pero también con una cita de mi querido amigo y admirado poeta Antonio Carvajal, elige pues los símbolos de Palas, lechuza en vela y rostro de medusa, comenzaba precisamente reflexionando: el proyecto eurooccidental de la modernidad tuvo como referencia dominante la luz. Se trataba de iluminar gracias a la razón los rincones más oscuros de la existencia, de ahí que conozcamos el siglo XVIII como el siglo de las luces. Por fin saldríamos de la oscuridad y del oscurantismo de creencias no fundadas y caminaríamos como adultos sobre el suelo sólido de la razón. Pero ya lo advirtió Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Esos monstruos nos han acompañado durante siglos de hipertrofia racionalista y de postergación de la dimensión emocional esencial para lo humano. Ahí tengo varios aforismos sobre poesía, de los cuales voy a destacar un par de ellos. La poesía más auténtica, la que más me interesa, es la que intenta decir con palabras lo que no se puede decir con palabras. La verdadera poesía nos explica, nos implica, lo cual no quiere decir que sea incomprensible. O, por supuesto, poesía comprometida, antes que nada y por encima de todo, con la palabra y con la vida. Poesía mística y erotismo, impulsos de plenitud en el límite. Quiero también recordar que ya desde mi primer libro de poemas estaba muy presente poesía y filosofía. En este libro, Pájaro de la Noche, precisamente me preguntaba escépticamente: quod nihil scitur, con cuánta paradoja acumula la historia dispares pensamientos, salida innecesaria al más ciego y terrible laberinto que imaginar se pueda, pues sus muros
fabulaciones son que la mente ha tendido. No hay salida posible. Al filo de la tarde, Parménides y Heráclito, Cerón y Sócrates y Gorgias siguen sentándose frente al universo. No hay salida posible. Nada se sabe. Terrible pesadilla de un sueño inalcanzable de quién. Quién nos sueña y nos mata y da la vida a su estúpido antojo. No lo sé, pues que nada se sabe, ni tan siquiera esto. Un libro, Pájaro de la Noche, que terminaba reclamando que no solo la filosofía es preparación para la muerte, como decía Platón citando a Sócrates, porque precisamente el último fragmento de Pájaro de la Noche, un largo viaje en la palabra, cruzando la noche oscura hacia el alba, hacia una nueva aurora, se llama Y no retorna. El poeta contempla cada instante las ocultas razones de su propio morir. Sale camino al alba en la palabra y no retorna. Muere. No tener miedo a la muerte, invocar y convocar a la muerte que forma parte de la vida y para la que nos preparan no solo la filosofía, sino sobre todo la poesía. Y desde ahí, desde ese, mi primer libro, no escrito, pero sí publicado, a este último, titulado Remota Luz, en el que también encuentro, y no lo puedo explicar, luego podríamos retomar algo en el diálogo, precisamente ya desde el primer poema, titulado Hombre solo en la noche, que dedicaba como homenaje al gran poeta cordobés del grupo cántico, Pablo García Baena, con una cita de Virgilio, Ibant oscuri sola sub nocte perumbra, y que no les voy a recitar yo, sino que de nuevo, para que descansen poco antes del final de mi palabra, va a interpretar un querido y admirado amigo, escritor, narrador, investigador, el doctor Jesús Albarrán Ligero, además de todo ello, excelente músico que puso precisamente música, no quería que la música estuviera ausente de esta reflexión, de esta provocación para hacer poesía y filosofía en tiempos de miseria. Espero de nuevo que nos acompañe la tecnología, que podamos oír este poema cantado por Jesús Albarrán. Bien, lo estoy intentando, pero parece que no nos acompaña la versión musical. Luego, si podemos, y hay tiempo en el diálogo, intentaré retomarlo. Lo probamos, pero no sé por qué. Pasa a la diapositiva siguiente. Y no puedo activar, lo siento, el audio. Pequeños problemas del directo. Bueno, termino. Voy a intentar luego que podamos oír este poema y lo podemos comentar. Yo les propongo poesía y filosofía en el siglo XXI para un mundo mejor. Sin idealismos, pero con idealidad profunda. Poesía y filosofía para afrontar la existencia, para denunciar las injusticias, para cantar la verdad, la bondad, la belleza. Poesía y filosofía comprometidas con la vida. Pero sobre todo, poesía y filosofía llamadas a despertar en todo ser humano una luz de ilusión, una luz de esperanza, el principio esperanza, para seguir adelante, para llenar nuestro impulso de vida con un sentido individual y colectivo que solo se nos ofrece en la palabra. Poesía y filosofía para mantener nuestras esperanzas y nuestros sueños, porque por insignificante que sea, un ser humano puede albergar dentro de sí, y la poesía y el pensamiento le ayudarán, nos ayudarán a ello, todos los sueños del mundo. Me permitirán que ya que no pudimos oír la excelente versión musical de Hombre solo en la noche, les lea mi poema titulado
todos los sueños del mundo con el que me despido. Está dedicado a la primera mujer poeta sevillana y también viva, Julia Uceda, primera mujer en conseguir el Premio Nacional de Poesía en 2002. La segunda fue, como dije, Chantal Maillard, y que viene con esos versos hermosísimos del poema Tabacaria, Estanco, de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. Yo, que no fui Alejandro en los confines remotos de la India, ni crucé los océanos cubiertos de sargazos hacia tierras ignotas. Yo, que no vi la luz como Siddhartha bajo el árbol sagrado, ni recorrí caminos imposibles a lomos de elefantes por montañas heladas. Yo, que no canté la hermosura de jóvenes de Lesbos y me adentré en el Ouse tras dejar como un faro otro fin de viaje. Yo, que nunca grabé una huella en la luna y no escribí un cuarteto para el fin de los tiempos en campos de exterminio. Yo, que nunca clamé que la suerte está echada ni a mi padre he rogado que apartara de mí este amargo cáliz, he podido decir como Pessoa, tengo en mí todos los sueños del mundo. Con esto dejo aquí la intervención y doy paso al diálogo, a la palabra. Doctor, quería comentarle que si gusta puede intentar yo reproducirlo. Al parecer desde mi ordenador sí se puede reproducir la interpretación de Jesús Albarrán. Pues lo intento de nuevo. Si gusta, lo intento yo, sí, con la presentación que tengo. Ah, perfecto. Y así terminamos también con música. Me parecería muy hermoso y damos paso ya al diálogo. Muchas gracias, Abel. Muy bien. A ver, un minuto, por favor. Sí. Mientras practicamos el silencio, llamo a la poética del silencio, a la poética de la escucha. Muy bien. ¿Ya lo están viendo? A ver, si das abajo del icono, activas ya el audio. ¿No se está transmitiendo? No nos llega, no. Es aquí, en esta zona, a la izquierda de la foto, eso es. Justo aquí, pero a ver, a la hora, se supone que ahí ya tendría que estarse reproduciendo. Yo al menos no lo escucho. No, al parecer tampoco puedo. Bueno, lo dejamos, yo luego lo voy a volver a intentar, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar ahora a tener interacción con los comentarios y preguntas que han surgido durante la ponencia. Bueno, manda comentarios Sara de Luna. Saludos a ambos, dos grandes. Manuel Brullón. Hola a todos, un placer seguir desde Madrid este importante encuentro, gracias a las personas que lo han organizado y los ponentes. Sofía Sánchez, saludos queridísimo Abel, muchísimas gracias querido Manuel Ángel por compartirnos tu sabiduría en tiempos tan complejos. Nos mandan saludos también desde Jalisco. Lola García Granados nos manda buenas noches desde Sevilla, gracias por permitirnos seguirlos. María Calle Bajo, cordiales saludos desde España. Gaby, excelente ponencia, felicidades. Sara de Luna comenta que excelente. Ulises Paniagua, gran conferencia magistral esta de Manuel Ángel Vázquez Medel. Bueno, a ver, Jesús Montiel, buenas tardes, Manuel. A ver, vamos, esta es una pregunta. Buenas tardes, Manuel. ¿Cuáles son las diferencias principales entre la creación filosófica y la creación poética? Que ya más o menos has compartido eso, ¿no? ¿Pero quieres agregar algo al respecto? Sí, sin duda. En primer lugar, me van a permitir que antes de contestar con mucho gusto a Jesús, también corresponda a esos saludos, con mi profunda gratitud. Creo que también hay que hacer filosofía y poesía desde la gratuidad, desde la gratitud, en un mundo tan venal, en el que todo se compra y se vende, en el que todo se convierte en mercados, mercancías y mercaderes, lo no venal, lo gratis, de ahí viene la palabra gratia, gracia y gracias.
Y a mí me gusta recordar, lo saben Manuel Grullón, a quien quiero y admiro profundamente, lo saben esa excelente poeta mexicana de San Luis de Potosí, que es Sofía Sánchez. Estoy ocupado ahora en el prólogo a su excelente libro de poemas, Áncora. Lo sabe Lola Granados, que me gusta repetir estos versos de Juan Ramón. Gracias, te las doy siempre. ¿A quién las doy? A la belleza inmensa se las doy. Por tanto, gracias. En cuanto a Jesús, muy brevemente, también para que pueda haber más preguntas. Me encanta la formulación de la pregunta. No me ha preguntado la diferencia entre filosofía y poesía. Me ha preguntado las diferencias entre creación filosófica y creación poética. Y ya sabemos que la palabra creación es poiesis, lo cual me permite explicar que algo común y previo a poesía y filosofía es la creatividad, la dimensión poética y poética, en eso que se llama técnicamente una creoda, incluso en la evolución de los seres. Sabemos que no solo tenemos antepasados comunes con los bonobos o con los chimpancés, sino que tenemos también antepasados comunes con las lechugas o con los seres unicelulares, porque todos venimos de un mismo ser vivo, al parecer, de una primera vida en el universo. Bien, a mí me gusta insistir en eso porque creo que lo que llamamos filosofía y que ha acaparado en exceso esa visión eurooccidental, por eso yo quiero reivindicar también el pensamiento oriental, el pensamiento de la India, el pensamiento de la Bhagavad Gita presente en Glorioso Triunfo del Príncipe Arjuna, o el pensamiento de los indios norteamericanos, o de los incas, o de los mayas, o de las poblaciones autóctonas antes de esa llegada disruptiva terrible de los europeos a América. Hay también mucho pensamiento ahí y, por tanto, yo quiero cuestionar ese concepto de una filosofía solo more a la manera, al modo europeo. Pero sí quiero decir que es verdad que tampoco conviene identificarlos. He dicho, ustedes recuerden las seis grandes funciones del lenguaje de Roman Jakobs, son la referencial, la apelativa, la conática y la poética, entre ellas, ¿no? Pues bien, es verdad que en cada discurso, y filosofar es discurrir, dianoia lo llamaban los griegos, ¿verdad? Desde el lous, desde el pensamiento, discurríamos, todos discurrimos, en el espacio, en el tiempo somos homo viator, seres que caminan en la vida, ¿verdad? Todo cambia, todo se transforma. La filosofía tiene como función dominante la búsqueda de la verdad. Y por muy diferentes cauces y con muy diferentes posibilidades, y también desde la paradoja y desde las contradicciones que el pensamiento griego quiso eliminar y que no se puede eliminar. La luz y la oscuridad están juntas, y por tanto la filosofía tiende hacia la verdad, busca la verdad, y es lo fundamental, incluso si tiene que renunciar en algún momento a la belleza para subrayar la verdad, debe hacerlo. La creación poética, en cambio, tiende a la búsqueda fundamental de la belleza. Diríamos que, por supuesto, hay discursos híbridos, intermedios, hay poesía llena de profunda belleza, ahí está todo el ensayismo de la propia María Zambrano, de Emilio Lledó, llenos de belleza, claro que sí. Y hay poemas llenos de pensamiento, y esto desde Hölderlin lo venimos reivindicando. Por tanto, creo que la diferencia fundamental es esa diferencia de prioridad, de prelación, de función dominante. La filosofía es un discurso factual, y no puede no serlo, es un discurso que debe referirse a hechos, a acontecimientos, los físicos y los metafísicos, ¿verdad? Porque hoy estarían sorprendidos de la cantidad de cosas que no vemos, que no oímos los seres humanos y en las que creemos, desde el coronavirus hasta muchas otras cosas, ¿verdad? Bien, filosofía y poesía que tienen que caminar unidas, que pueden fecundarse, pero que en el extremo puede entender hacia una filosofía muy especulativa, muy sistemática, a mí no me gusta, creo que la vida es otra cosa, y una filosofía, perdón, y una poesía muy retórica, a mí tampoco me gusta, pero las diferencias son la orientación fundamental hacia la verdad, orientación fundamental
hacia la belleza. Ninguna de las dos se da sin la bondad, ¿verdad? Hablaban de kalos kai agathos, los griegos, de la belleza, que no puede excluir la bondad, que no podemos olvidarla. Hay bien y hay mal, y nunca como ahora lo estamos sabiendo en el universo. Adelante, más. Muy bien, Soledad Hernández. Espectacular conferencia. Luego, gracias, Soledad. Un afectuoso saludo desde el estrecho de Gibraltar, amigos. Sigo con gran interés el encuentro. Bueno, nos están viendo por allá. También Alicia Estela, desde Ciudad Lerdo, Durango. Sigo este webinar internacional. Ana Laura Sánchez, conferencia magistral, exclamativamente. Elizabeth Mesa García, por fin se menciona una poeta filósofa. Ha habido, aquí cabe mencionar que a lo largo de todas las ponencias se han incluido muchísimos, muchísimos pensamientos, poetas, en fin, la presencia femenina aquí en nuestro coloquio. Sofía Sánchez, de nuevo, bravo, gracias por los regalos poéticos que se nos ofrece a través de esta excelente ponencia. Un saludo a Sofía y un abrazo muy sentido. Chag Benja, o Benja, una mazorca de maíz, este comentario me parece muy, muy, muy bello. Una mazorca de maíz negro con cabellos rubios, primeras flores de mayo, una llovizna bajo el sol ardiente. Así siento esta maravillosa, magistral exposición. Bueno, me siento muy impresionado. Les agradezco mucho los comentarios y los elogios. En cualquier caso, suelo decir que si algo hermoso hay en mis palabras, es también de otras voces que resuenan a través de la mía, de esa polifonía en la que me he querido ir nutriendo y en la que, siguiendo a Harold Bloom con esa idea de la angustia, las influencias, para ser un escritor decente, Beckett, aquello que conviene, hay que ser un excelente lector, ¿no? Les agradezco mucho esos comentarios y quiero saludar muy especialmente a Francisco Javier Martín López, otro excelente poeta y compañero, autor de un libro que les aconsejo, Sobre la maravilla, que nos saluda desde el límite de Europa, desde esas tierras de próximas al estrecho de Gibraltar, que se abre por otra parte, uniendo no solo dos continentes, Europa y África. Reivindico también el pensamiento, la sabiduría africana de ese continente olvidado. Estuve a punto de seleccionar también algunas palabras sabias de poetas africanos, ¿no? Pero creo que lo importante es que sigamos nutriendo, alimentando, estableciendo a través de la palabra este encuentro que se inicia ahora, pero que debe seguir. Y a Chag, pues me parece muy, muy poético ese elogio, ¿verdad? Que me parece que marca el contraste de lo negro con lo rubio, que a mí me parece que ese principio de inclusión de elementos aparentemente antagónicos, ¿no? Las flores, la lluvia, son elementos que adquieren esa dimensión simbólica. Simballon significa arrojar, y por ello la importancia del símbolo no solo en poesía, sino también en filosofía, los grandes símbolos filosóficos. Y les quiero recordar que etimológicamente lo contrario de lo simbólico, de lo que une, es lo diabólico, lo que separa. Y en estos momentos tenemos en todo el planeta grandes impulsos diabólicos de fractura, de esa fractura que también hubo entre filosofía y poesía. José Ángel Valente, uno de los grandes amigos, seguidores y al final contradictores de María Zambrano, hablaba de esa unidad de la palabra extendida que había que recuperar en esa fusión entre poesía y filosofía. Bueno, Andrés Romero Álvarez nos dice, buenas noches desde Sevilla, feliz iniciativa. Son muchísimos. Isabel Mata Bazán. La poesía nos explica, nos implica, también es una frase maravillosa de esta conferencia. Maravilloso, gracias poeta Manuel Ángel Vázquez, abrazos desde Perú, saludos hasta Perú. Alicia Estala, felicidades, excelente intervención. Ile, que nos dice que es una excelente ponencia, muchas gracias. Araceli Pacheco, se acaba de enterar de estas conferencias y esta primera que ha visto es excelente, gracias por compartir. Iki Nevares Morillón, hermosa conferencia, esta es una cuestión
¿Qué tanto la poesía ha dejado de estar en el gusto de la mayoría? ¿Qué debemos hacer para difundirla y que todos la disfrutemos? Bueno, esa es, sí que es una buena pregunta. En primer lugar, volver a la vida la poesía, volverla a la oralidad, escucharla, oírla. Hay poetas que parecen sordos, que han perdido el sentido de lo rítmico, de lo acústico, que no solo no despista, sino que potencia la dimensión semántica. Foné, semántique, decía Aristóteles que era la poesía. Llevarla a la calle, llevar la poesía a la calle, en esas performances que los poetas jóvenes están recuperando ahora. Llevar la poesía a la música, claro que al rap y a todas las formas de música posible, y por eso yo lamento que nos haya fallado el regalo musical que teníamos. Yo luego haré un último intento y si no ya nos podemos despedir. Y por supuesto, hacer una poesía que llegue, que conecte, que implique como coautor al receptor, que no es un mero receptor pasivo. El lector de poesía es de los seres más activos que existen, ¿no? Por tanto, creo que tenemos una gran tarea para llevar la poesía a la calle, para restituirle su fuerza oral y para llevarla a los límites del lenguaje, para que sea capaz de decir con palabras lo que no podemos decir con palabras. Muy bien, muchas gracias. Juan Luque nos dice: un deleite para la razón y para el espíritu. Pablo Gracias, Maya, querido Juan. Gracias. Pablo Maya 8, Huelva Recre. Buenas noches desde Huelva. Gracias, maestro de la palabra. Cinta Vázquez Medel. El evato cuyo nombre es Renata. Dice: esto se disfruta muchísimo. Gracias. Abrazo, maestro Isabel y Manuel Ángel. Excelente. Felicidades. Andrés Escano. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Muchos saludos allá al calorcito de Culiacán. Eduardo Castillo, ¿podrías ampliar la visión del amor de Maturana en la poiesis? Muchas gracias, un saludo desde Bogotá. Bien, yo les acompaño todo el tiempo que haga falta, pero tampoco quiero cansarles, ¿eh? Creo que también hay que tender a esa contención. Pero esta es una buena pregunta. Miren, el gran biólogo chileno Humberto Maturana, que trabajó codo a codo con Francisco Varela, con grandes descubrimientos sobre el sistema inmunológico, ese que nos hace falta que nos ayude en estos momentos tan complicados, dijo que por encima de otros factores, los seres humanos éramos humanos gracias a la biología del amor. Y él decía que la biología del amor consiste en que la hembra de la especie humana, la mujer, rompió el azar y la necesidad a que nos obligan la naturaleza, la fisis, el mundo natural y animal del que veníamos, para amar a sus crías. Y este acto de amor, de alteridad, de otredad, de la hembra de la especie humana, desarrolla y potencia la facultad intelectiva y da lugar al nacimiento de la palabra como necesidad de comunicación, como hilo umbilical que nos une unos a otros. Por tanto, esa teoría de Humberto Maturana de el amor me parece muy importante también, porque creo con Juan Ramón Jiménez en la realidad de amor y poesía cada día. Nada hay más importante en la vida de los seres humanos que amor y poesía. Y quizás con esa frase nos podíamos quedar con ese deseo de amor y poesía cada día, de manera seria, de manera rigurosa, para transformar el mundo y para transformarnos también nosotros. Muchas gracias. No sé de aquí si nuestros anfitriones nos digan si ya estamos en tiempo, si todavía podemos leer más comentarios. Ok, me dicen que tenemos 5 minutos más. Vamos a seguir leyendo. Muchos saludos, mucha gente pues contenta con la conferencia. Dice Carlos Saavedra Gutiérrez: en la filosofía de una hoja o el resplandor de un fruto, respirar la poesía. Maravilloso. Ana Carballo García: profesor Medel, usted ha explicado que la única función de la poesía es la búsqueda de la belleza, pero además que es una herramienta para cambiar el mundo. Entonces, ¿el mundo cambia por la belleza? Es una excelente pregunta. Bueno, me parece magnífica. Claro que el mundo cambia por la belleza. Creo que de los 4 grandes universales, si desapareciéramos los seres humanos del planeta Tierra, pues seguiría existiendo la vida, seguirían existiendo muchas cosas, pero no habría un ser capaz de percibir la belleza. Por tanto, esa capacidad
de asombro, de zaumasía, que está en el origen de la filosofía y de la poesía, tiene un potencial transformador. La belleza nos transforma, lo vemos en la vida cotidiana, la belleza nos atrae, la belleza sintoniza con nosotros, ¿verdad? Y creo que el mundo cambia por la capacidad de caminar sin escepticismos, sin relativismos, hacia horizontes de verdad, de bondad y de belleza, desde la unidad de todos nosotros. Por tanto, sí creo que la poesía cambia, transforma la realidad. Y no lo digo teóricamente, a mí la poesía me ha transformado, a mí la creación poética me ha cambiado. Los poetas a los que he leído han contribuido a que sea más feliz, a que sea mejor persona y a que esté más abierto y comprenda esa realidad que he dicho antes también, de que la vida auténtica es vida compartida en la palabra. Transformemos el mundo. Muy bien. Bueno, nos sigue mandando saludos Elevati Rem. También Rosario Herrera agradece por evocar a un filósofo poeta como Eugenio Trías. José Luis Aguilera manda un saludo y abrazo fraterno y virtual desde La Paz, Bolivia. Saludos hasta Bolivia, pero de codito para evitar esto de las transmisiones. Excelente evento. Florencia Guso, saludos a Florencia Guso hasta el Uruguay. Hacer una poesía que llegue y que implique. Muy linda y necesaria reflexión. Un gran saludo desde Uruguay a ambos. Aquí tengo que acotar que justo estábamos platicando de estas cosas en la mañana, Florencia y yo. Entonces, un abrazo a Florecita. Pues, tal vez con más eventos como este. Soledad Hernández, gracias porque más que una conferencia es una grata charla que lamenta el espíritu y la razón. Sara de Luna, excelente ponencia y moderación. Gracias a ambos, saludos. Y besos cariñosos, Abel. Muchísimas gracias. Un besito a Suara de Luna. Kixmore, muchas gracias, querido Manuel Ángel. Me parece necesario poner la palabra como nos muestras, al servicio de la esperanza y la vida en estos tiempos oscurecidos. Gracias. Un gran abrazo. Rosario Herrera, gracias, espléndido. Solo es poeta quien percibe las relaciones entre y todas las cosas, Aristóteles. La analogía, transparencia universal, en esto ver aquello, más aún, esto es aquello. Octavio Paz, el monogramático. Claro, esta frase de Octavio Paz. Francisco Castillo Flores, ¿y qué piensa de la poesía y la filosofía en los videojuegos, simulaciones interactivas? Bueno, pues, me parecen todas magníficas sugerencias, comentarios, y me voy a detener especialmente en esta última. Dije que vivimos en un primer entorno natural, biológico, material, physis, que vivimos en un segundo entorno, polis, que explica la sociabilidad, pero que ya vivimos en este tercer entorno, que Echeverría llama telépolis. Y en ese tercer entorno, los videojuegos son un instrumento importantísimo de aprendizaje también, no solo de dimensión lúdica y de diversión, sino de aprendizaje de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos. Y precisamente la persona que iba a cantarnos Hombre Solo en la Noche, Jesús Albarrán Ligero, premio Manuel Alvar de Humanidades, búsquenle en YouTube y óiganle cantar, ya que no hemos podido hoy oírle aquí. Pues precisamente hizo una magnífica tesis doctoral sobre la poética del imaginario, inspirándose en Gilbert Durand, en los videojuegos, y lo aplicó analizando especialmente Final Fantasy. Por tanto, creo que la poesía y el pensamiento deben estar en todo, y de hecho están en todo, por presencia, por acción, por reacción o por omisión. Cuando no hay una presencia viva, por ejemplo, de la igualdad entre hombres y mujeres, hay prevalencia del machismo y de esa violencia que se hace sobre las mujeres. Y en los videojuegos hay todavía mucho machismo. Por eso, en nuestro grupo de investigación, la última actividad que hicimos en el pasado año se llamaba precisamente El hilo de Ariadna, las mujeres y lo femenino en la salida del laberinto. La dignidad y los derechos de las mujeres, que quiero unir también a esta pregunta, por la poesía y la filosofía que tienen que hacer las mujeres, una buena parte de lo mejor de la filosofía y de la poesía del siglo XXI está siendo ya realizada por mujeres. Y también en el videojuego.
lean cuando se publique la hermosa tesis doctoral de Jesús Albarrán y verán cómo ya se aplica ahí la poética del imaginario al videojuego. Bueno, ahora vamos con lo de Daniel Leite. Excelente conferencia para estos tiempos. ¿Podría recomendarnos algunos poetas y filósofos que hayan creado en tiempos parecidos a estos? Bueno, por supuesto, mis recomendaciones serían muchísimas y olvidaría a otros muchos también muy importantes, ¿no? Creo que Cervantes es un gran poeta y es un gran filósofo. Miguel de Cervantes, que pasa a ser por el creador del Quijote. ¿Cuánto pensamiento, cuánta vida, cuánta filosofía hay en el Quijote? Un Cervantes que, por cierto, decía: yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Porque él sabía que no era tan buen poeta como Quevedo, al que se ha mencionado recientemente, o como Góngora o como Lope. Pero él era poeta en la prosa, ¿no? Por supuesto, hay que leer a Cervantes, hay que leer a Homero. Nuestro gran Borges decía que en todo poeta debe notarse que ha existido Homero. Y han de leerse también esos grandes textos que están en la sabiduría de las grandes civilizaciones de América, de África, de la India. Y vuelvo a pensar en el Bhagavad Gita, en el canto del bienaventurado. Tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos de crisis. Y por supuesto, a grandes poetas mucho más recientes y mucho más próximos a nosotros, algunos de ellos vivos. He mencionado a muchos a los que yo admiro profundamente. He mencionado a Antonio Carvajal, a Julio Uceda, he mencionado a Chantal Maillard, ¿no? Podríamos dar muchos nombres, ¿no? Y grandes pensadores y ensayistas. He querido poner como prototipo a Emilio Lledó, pero también yo soy un gran admirador de todo el ensayismo mexicano, soy un gran admirador de Alfonso Reyes y soy un gran admirador, a pesar de su machismo, como decían algunos, es verdad, no lo podemos evitar, de Octavio Paz. Yo admiro profundamente esa dimensión del ensayo de Octavio Paz, como admiro a Borges, en muchas de cuyas antípodas de pensamiento me sitúo, igual que admiro dimensiones del pensamiento de Martin Heidegger, pese a que, y en eso me enseñó a amar una parte existencial del pensamiento heideggeriano Antonio Machado, ¿verdad? En uno de mis ensayos titulado precisamente Antonio Machado y Heidegger. Serían muchos los consejos. Entren en mi repositorio de academia, ahí verán que me acerco a muchos de los grandes poetas y a muchos de ellos que forman parte de mi grupo de investigación, como Sofía Sánchez, como Francisco Javier Martín, ¿verdad? Jesús Albarrán, como Manuel Broullón, como José Manuel Romero. Tengo la gran suerte, hay un tocayo tuyo, ¿verdad? Abel Rubén, que son grandes creadores y precisamente ofrecimos en la última Noche Europea de los Investigadores, un texto colectivo que también se pueden bajar de internet, un texto híbrido entre creación poética e investigación que titulamos Mundos, precisamente para apuntar que otro mundo es posible. Serían innumerables, afortunadamente tenemos grandes poetas en estos momentos, hay grandes poetas para este tiempo de gran miseria. Bueno, pues ya para despedirnos, quiero agradecer a toda la gente que ha interactuado, que nos ha enviado preguntas, comentarios. Da muchísimo gusto ver que esto se está siguiendo en distintas partes de Iberoamérica y sobre todo que se esté dando esta plataforma para el pensamiento y la poesía. Y bueno, después de agradecer a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias, doctor Manuel Ángel Vázquez Medel, por haber aceptado la invitación a este nuestro coloquio internacional de poesía y filosofía. Gracias también al Fondo de Cultura Económica, gracias a todo el comité organizador y pues de nuevo muchas gracias, doctor, y esperamos que nos siga acompañando en todas las fechorías que se nos ocurran. Muchas gracias a vosotros y seguiré en el coloquio practicando la poética de la escucha y aprendiendo siempre en estos 2 días intensos que aún nos quedan. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Nos vemos pronto el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Cuídense. Hasta luego. ¿Qué?